Pasado 11 de noviembre del 2012, nos reunimos los compañeros en Congreso Nacional, en la ciudad de Sevilla, en primer lugar, para elegir el nuevo Comité Nacional Andalucista, y en segundo lugar, en la ciudad de Úbeda, para hacer una refundación del partido y la reforma política que vamos a llevar a cabo dentro de los principios que tenemos establecidos en el andalucismo. Se ha elegido una nueva cúpula directiva dentro del Partido Andalucista y estamos reorganizando en todos los pueblos y ciudades de lo que es la comunidad andaluza las estructuras locales y provinciales del partido. En Linares, después de haber atravesado y de haber tenido representación institucional, en este caso en el Ayuntamiento de Linares, el Partido Andalucista pasó a ser un partido casi desaparecido y en el que la representación dejó de faltar en nuestra ciudad. Nos reunimos con el secretario provincial del Partido Andalucista de Jaén y nos encomendó la tarea de reorganizar el partido en la ciudad. Se constituyó el comité local en una asamblea que tuvimos de militantes, que lógicamente luego ya en la presentación, el día 11, se hará la presentación del comité local, y vamos a establecer los parámetros de cuál va a ser el funcionamiento del Partido Andalucista o de los andalucistas de Linares en nuestro municipio. En principio, la rueda de prensa os hemos convocado para hablar de la campaña de captación y de militancia que vamos a llevar a cabo en la ciudad, partiendo de unas octavillas que serán repartidas a toda la ciudadanía de Linares para que conozcan cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestros principios. Para ello, nosotros pensamos que el Ayuntamiento de Linares necesita un cambio. Estamos gobernados en la ciudad de Linares por dos partidos bipartidistas, PSOE y Partido Popular, en los cuales estamos viendo que la ciudad no avanza, al contrario, retrocede. Nuestros objetivos están muy claros. La lucha del andalucismo debe de dejarse patente en la ciudad de Linares. Sabemos que la gente lo que realmente necesita y cuál es su problemática es el empleo, que como todos sabéis es el factor principal que afecta a los ciudadanos. Nosotros, desde nuestra humilde posición como andalucistas, vamos a aportar lo mejor de nosotros mismos para que este partido de nuevo vuelva a tener representación en la ciudad de Linares. Creemos que desde nuestra perspectiva no solo somos un partido de ideas y andalucistas, sino un partido que puede ofrecer soluciones a las tareas de gobierno de la ciudad. Actualmente Linares alcanza las 12.650 personas de índice de paro. El desempleo en la ciudad está en el 50%. El índice de desempleo juvenil es alarmante. El tejido industrial se ha perdido completamente. Y Linares no puede vivir solo del comercio. Linares es una ciudad industrial y lo ha demostrado a lo largo del tiempo y tenemos que regenerar tanto la vida política de la ciudad como la vida política de los ciudadanos. No solo se trata de hacer cosas, sino además de mantenerlas. El tema de apostamos también por el tema de Linares Futuro, que a partir de este momento, a partir de que el Partido Andalucista empiece a funcionar, vamos a participar en todos los foros sociales de la ciudadanía y vamos a estar presentes con todos los colectivos que nos necesiten. Aportaremos lo mejor de nosotros mismos, dentro de nuestras humildes posibilidades. Y a partir de ahí empezará un nuevo partido andalucista. En lo que se refiere a la militancia antigua, pasada la presentación y la venida de nuestro secretario general, llamaremos a todos los andalucistas de Linares, a todos los militantes, y haremos un nuevo llamamiento para que se integren en las filas del PEA. Esperamos que recojan con ilusión esta nueva refundación orgánica del partido, y no solo orgánica, sino también de ideas políticas, y en esto pensamos que hay una cosa clave. Nos critican muchas veces de que no nos definimos políticamente, y os voy a decir cuál es nuestra idea. Nuestro partido es un partido de centro-izquierda, nacionalista, progresista y federalista. Y a partir de ahí nosotros estableceremos las bases para seguir adelante. En lo que se refiere
a la campaña de captación, creemos que hay unos parámetros que debemos de seguir. Si la gente pues sigue votando a los mismos partidos. Esto es como una cadena, PP, PSOE, PSOE, PP. Pero no estamos olvidando que Andalucía está cayendo en la ínfima miseria. Cataluña cada vez recibe más. El País Vasco cada vez recibe más. Y los andaluces estamos donde estamos. Y muchas veces hay que pensarse si estamos porque nos lo merecemos o porque no somos capaces de votar a otra opción política que nos represente el sentimiento del pueblo andaluz. Los andalucistas hemos cambiado hasta nuestro anagrama. Nuestros colores han desaparecido el fondo rojo y aparece solamente el blanco y verde de esperanza, de libertad y de tierra. Lo que necesitamos es justicia social, lo que necesitamos es empleo, lo que necesitamos es que nuestros jóvenes no emigren y que se queden en sus ciudades de origen. Y todo, por supuesto, debido a la economía, lo sabemos, pero hay que poner los medios necesarios para que esto salga adelante. Durante todo el mes de febrero repartiremos estas octavillas para conocimiento de toda la ciudadanía. Pondremos unas mesas en el centro de la ciudad, donde las personas que formamos parte del partido las entregaremos individualmente a todos los ciudadanos para que conozcan cuáles son nuestras demandas y cuáles son nuestras propuestas. Y en lo que se refiere a la captación, pues ya no hay más, ¿no?, que decir. Invitaros y decirle a toda la ciudadanía que el próximo lunes, día 11 de febrero, a las 8:30 de la tarde, en el Hotel Cervantes, se hará la presentación del comité local y contaremos con la asistencia de nuestro secretario general, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, que nos apoyará, así como también contaremos con la presencia de todos los concejales electos del Partido Andalucista en la provincia de Jaén, que, como sabéis, el Partido Andalucista tiene 41 concejales en la provincia y 7 alcaldes. Si es un partido que no estaremos representados en las instituciones de la Junta de Andalucía, pero a lo largo de toda la geografía andaluza contamos con más de 500 concejales y más de 100 alcaldes, con lo cual nuestra presencia está ahí y el Partido Andalucista está ahí. Y ya por último deciros que también hemos realizado una página web y un blog, que ahora en un momentillo voy a enseñar, en la pantalla grande, en la otra sala, donde hemos hecho una página de servicio a la ciudadanía para que cualquier problema y cualquier consulta que pueda hacer nos transmita sus sugerencias, nos transmita sus propuestas y estaremos abiertos a todas aquellas cosas que ellos nos soliciten. Que estéis aquí, simplemente pues que tendremos que trabajar por Linares todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades y hacer el mejor trabajo posible para que la ciudadanía de Linares de verdad vea que existe un partido andalucista con muchas ganas, con mucha intensidad, y que nuestra meta es intentar ayudar a los ciudadanos de Linares en la medida de nuestra posibilidad. Cada uno de los funcionarios de la ciudad para que sepa dónde se paga nuestro dinero.